Pues bueno amigos, aquí estamos con un nuevo tuto, bueno tuto, descubrimiento que he hecho. No, la verdad que tampoco sé si habrá algún efecto ya predeterminado que haga esto. Pero también digo que lo bonito es que lo hagamos nosotros. Aunque lleve trabajo, pues también se aprenden cosas. He cogido un texto, lo he duplicado y he puesto uno en cada pista, uno encima de otro. Le he dado una duración, en este caso, de 50 segundos. En el de la intro, que está aquí, es 1 minuto. Pero aquí a esto le da 50 segundos para hacerlo antes. Y nada, es tan sencillo como esto. Lo primero, ponerle el texto que queréis ponerle. Yo voy a dejarlo así. Vamos a editor de título. Lo ponéis donde queráis. En este caso lo voy a poner en el centro. Vamos a ponerlo más grande ya que vamos a hacer uno solo. Vale. Ahí. Y ok. Una vez que tenemos el texto ya terminado, pues vamos a la siguiente fase, que es editarlo. Clic. Editor de efectos. Aquí. Vamos a 2D, 3D. Y tenemos dos efectos de 3D. Uno es el CPU, con C de Cáceres, y otro es el GPU, con G de gato. En este caso cogemos este, el GPU, con G de gato. Y es muy sencillo. Con el cursor al principio hacemos un fotograma clave. De ahora ya no toco nada más, solamente moví a rotación. Rotación tenemos 3 ejes, el X, que gira así, el Y, que gira así, y el Z, que gira así. Yo ya he hecho uno con el X y otro con el Y, o sea que ahora vamos a hacerlo con el Z, que el efecto es el mismo. Vale, en el primer fotograma lo ponemos a 0, ¿vale? Y yo lo que voy haciendo es fotogramas cada 5 segundos. Ya según la velocidad que vosotros queréis que coja la animación, pues tendréis que poner los fotogramas más cerca o más lejos, a 3 segundos o a 7, según lo que queréis que corra. Yo en mi caso lo pongo a 5. Entonces ahora me voy aquí, a este marcador de tiempo, que me dice que estoy en el minuto 3, y le pongo aquí 0,5. Hago un clic, 0,5 y enter, y se me va el cursor al segundo 5. Y entonces hemos dicho que vamos a hacerlo en la Z. Pues aquí damos doble clic pero despacio y le pongo 90 y enter. Ya habéis visto que se ha girado 90 grados. Pues vuelvo aquí al marcador, sobre el 0,5 hago clic y pongo 10. Aquí le sumo 90, que serían 180. Vuelvo aquí, otros 5 segundos más, serían 15 y 90 grados más aquí, que serían 270. Volvemos al marcador de tiempo y lo ponemos a 20. volvemos aquí y le subamos 90, que sería T60. Como veis, se queda otra vez a su posición. Pero si ahora volviéramos a empezar desde cero, lo que haría primero sería resetearse. Digamos que volvería otra vez al principio y empezaría otra vez la acción. Lo que quiero es que la acción la continúe. O sea, que ahora doy otros 5 segundos aquí. 25. Y le sumo 90. Que serían 4.50. Aquí podemos llegar hasta 720. Ya la veréis cuando lleguemos a 720 lo que hacemos. Por eso le da más tiempo desde 720. Vale. Volvemos aquí. Lo llevamos al segundo 30. Y aquí le subamos 90 más. Que sería 5.40. Yo lo primero lo tuve que hacer con calculadora, ¿eh? Volvemos aquí. Le damos 35. Y aquí 90 más. Que serían 6.30. Volvemos aquí. Es repetitivo siempre. 40 y 7.20. Ahora aquí tenemos el mismo problema que os he explicado antes. Si yo ahora aquí, en el siguiente fotograma, le doy 5 segundos más. Vamos a hacerlo. Vamos al minuto 45. Vamos al 45. Si ahora aquí lo pongo a cero, mirad lo que hace. ¿Veis que se vuelve para atrás? Se resetea hasta el cero. Hombre, si os gusta el efecto, no está mal. Pues yo lo que quiero es que lo continúe. Entonces lo que hago es lo siguiente. Me voy a este fotograma. Por si no lo sabéis, aquí en esta flechita, con esta vais al fotograma anterior, fotograma clave anterior, y aquí conecta el fotograma clave siguiente. Yo le doy aquí y automáticamente se me viene el fotograma. Y aquí, como le he dado cero, este fotograma lo que voy a hacer es quitarlo. Y me voy al último que he hecho, que es el de 720. ¿Vais? Entonces, ahora lo que hago es que le pulso dos veces a la X. Que para el que no lo sepa, lo que hace la X es avanzar fotogramas. Y la Z, retrocederlo. Fotograma a fotograma. Pues le he dado dos veces a la X. Ya entonces si lo pongo a cero. Ahora le doy, me voy al segundo 45. Y le doy 90. Empiezo otra vez. Y ahora me doy al 50. Y al 180. Ahora si veis, veis que en este efecto, aquí donde se llega, voy a ponerlo. Este tiene 6.30 y aquí tengo 7.20. Ya si le doy al siguiente fotograma, veis que no ha habido cambio, porque está tan pegado que no se aprecian. Y ahora si me voy al siguiente fotograma, ya empieza a hacer la animación. Vamos a ponerlo de cero y lo veis. La clave está en este fotograma, en hacer dos fotogramas más adelante, incluso uno. No hace falta que hagáis dos. Yo creo que haciendo un fotograma, ya dándole una vez a la X, sobra. Porque si veis hay un pequeño saltito. Si dais con un fotograma ni se aprecia. La clave está aquí, en hacer otro fotograma, otro fotograma clave en el fotograma siguiente. Y entonces ya empezamos de cero. Le voy a aceptar. Y ya está. Si ahora queremos que gire para el sentido contrario, lo que tenemos que hacer es dar los valores con menos, valores negativos. Donde hemos dado 90, tenemos que dar menos 90. Donde hemos dado 180, menos 180. Entonces giraría en el sentido contrario. Es así de sencillo. Y si queremos cambiar de eje, pues simplemente cambiamos el parámetro. Yo lo he hecho con el X, me parece que ha sido, pues con cada parámetro giramos sobre un eje. Según el parámetro que le pongamos. Según el parámetro que usemos, pues trabaja de una manera. Aquí, como veis, con los textos he hecho el mismo, por uno con valores positivos y con otro con valores negativos. Y en el de la imagen del sol este o la luna o el planeta, lo que sea eso, he cambiado de parámetro. Me parece que era con el del medio, de los tres que hay. O con el de arriba, no sé. Según el parámetro que toquéis, gira sobre un eje. Pues nada, espero que os haya gustado y que lo uséis. Muchas gracias.